Hola a todos y bienvenidos, esto es Minecraft y estamos en Arena Skies. Vamos a echar un vistazo a cómo van nuestras quests. Vamos a ver por aquí. Ethanol al 35%. Vale, esto sigue produciendo. Perfecto. Muy bien. Vale, aquí tenemos sapling de sobra y madera de sobra. Bien. Vale, ¿cómo van las vacas y demás? Vale, la vaca va a 55% y a 56 los murros. Vale. Vale, pues esto. A ver, murro 3100 y 2000 y pico. Vale. Muy bien, pues debería poner aquí. Vale, vamos a buscar un cyclic assembler. Bueno, de hecho, un par de cyclic assemblers. O tres cyclic. Dame, por ejemplo, tres cyclic assemblers. Y Schematics, otros tres. Vale, y necesito también un liquid transposer. No tengo aquí el liquid transposer, fluid transposer se llaman ahora. Fluidos, fluid transposer, aquí está un fluid transposer. Vale, vale. Perfecto, esto se intenta craftear industrial este. Perfecto, vale. Mientras eso se va crafteando, he empezado a craftear algunas de las comidas que nos faltaban aquí en Hoarding, en Brian Rights. Aquí he crafteado el BLT, solo que lo he puesto en este cofre. Creo que está, aquí está. Perfecto, y estaba crafteando el Berry Jelly. Vale, entonces esto por aquí. Vale, voy a hacer 5 de peanut butter. Esto lo meto por ahí. Esto debería estar todo ya. Vale. Vale, eso por ahí. Vale, ¿cuál es el siguiente? Apple Jelly Sandwich. Vale. Entonces, Apple Jelly Sándwich. Vale, estamos Apple Jelly por aquí y peanut butter. Vale, ya tenía hecha, perfecto. Otro más por aquí. El siguiente, chicken sandwich. Vale, vamos a ver. Chicken sandwich. Este. Vale. Perfecto. Listo. Vale, pues voy a estar aquí crafteando, ya ves, simplemente crafteando los ítems. Creo que no hay nada que no tengamos. Cherry Bell Jelly Sandwich. No sé si tenemos cherries. Vamos a ver. Cherry Belly Sandwich. Que es este de aquí. Necesitamos Cherry Belly. Vale, no tenemos cherries. Cherry. Vale, tenemos aquí árboles de cherry. Voy a hacerlo crecer arriba un momento. Bueno, pues nada, voy a estar aquí crafteando todo esto así rápido. Voy a ponerlo, por ejemplo, aquí. Y voy a. Ah, puedo intentar hacer crecer. ¿Dónde has salido tú? Vale. A ver si crece con la joe. No, no sé por qué no crecen con la joe. Deberían de crecer todo con la joe. Debemos tener algún sitio por aquí que no está bien iluminado. Y esto es la zona del pantano y es donde spawnean los bichos. Vale, entonces un poco de bone meal. ¿Qué legado me va esto? Vale, a ver. Hola, crece. En serio, medio stack de bone meal y no creces.
tan grande eres. Vale, voy a hacer una cosa, voy a talar este árbol y lo pondré aquí una vez que esté todo talado. Así que bueno, darme un momentito y volvemos ahora mismo. Hasta ahora. Bueno, estamos aquí de vuelta, ya he crecido el árbol y ya tenía una cerecita aquí. Le damos con bone meal y ya tenemos más cerezas. Perfecto. Tengo 15, bien. Bien, pues vamos a seguir crafteando. Bueno, crafteo un par de ellos más y luego lo crafteo todo fuera de cámara, porque si no va a ser muy pesado para vosotros. Vale, entonces Jerry. Vale. Voy a hacer, no sé, 8, por ejemplo. Ajá, ¿qué te falta? Sugar. Vale. De su hogar, perfecto. Vale, creo que es suficiente con eso. Por aquí, vale. Y arriba el sándwich. Vale, el siguiente es el French toast. Vamos a ver, tostada francesa. French toast. Brown cinnamon. Vale. No tenemos ni la herramienta para hacerlo. Es un mortero. Vale. Y cinnamon. Cinnamon sapling. Vale, pues tengo que hacer crecer un cinnamon sapling. Bueno, pues nada, estaré aquí, ya veis, haciendo lo mismo. Si necesito hacer crecer. Necesito un sapling que no tenga, simplemente vengo aquí y le doy con bone meal y debería de tenerlo. Es bastante sencillito, no sé por qué no crecen con la hoe, debería de crecer todo esto con la hoe, pero bueno. Tengo aquí un montón de bone meal que ya no uso y tengo bajo 200.000 de bone meal, así que me la pela un poco. Vale, perfecto. Cinnamon es haciendo crecer esto. Vale. Ah, de hecho, creo que había un árbol donde los aldeanos de cinnamon. Vale. Allí, sí, había un árbol ahí de cinnamon. Vale. Perfecto. Muy bien. Entonces, por aquí. Y esto. Por aquí. Con cinnamon voy a hacer, no sé, 4 o 5. De estos, y esto debería estar todo. Vale, tostada francesa. Venga, hacemos otro más y luego ya los hago fuera de cámara, que si no va a ser muy pesado. Y mi libro aquí. Vale, el siguiente es el fish sandwich. Vale, fish sandwich, aquí está. No, le hace fish, no es el fish solo. Este. Vale, fish sandwich. Vale, pues venga, dar un momentito que termine de craftear todo esto y volvemos. Hasta ahora. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Como veis, que he crafteado casi todos. Me falta el watermelon, que no tengo ningún melón. Tengo que esperar a que crezca aquí. Muy bien, como veis, tengo que hacer crecer un montón de árboles distintos para completar esto. Vamos a ver si he terminado ya de craftear todo lo que pedimos en un principio. Vamos a ver, cyclic assemblers y demás. Cyclic, ¿no? Vale, de hecho está ahí atorado. ¿Qué coño me está haciendo esto? Tengo por ahí el black cable. No sé. Vamos a ver. Me falta cable de MI, en serio. Vale. Vale, voy a hacerlo así mismo. Porque tampoco tendré del otro. Vale. Vale.
8 black cables. Vamos a ver si esto, así solucionamos algo. Sí, perfecto. Entonces, cyclic assembler, los schematics. Vale. ¿Qué más me voy a necesitar? Me voy a necesitar impulsive DAX. Voy a necesitar madera, por ejemplo. Voy a coger toda la que pueda. Vale. ¿Y qué más voy a necesitar? Bases por bases. Voy a coger tres por si acaso. Los tanques los voy a necesitar, pero no ahora mismo. Lo que me voy a necesitar ahora mismo es cable. Deme que lo he gastado todo, en serio. Vale, tengo aquí 5 cables. Vale, a ver si me basta con esto. Muy bien, entonces cogí, sí, cogí impulsos tendax suficientes. Vale. Muy bien, entonces necesito hacer lo siguiente. Necesito cyclic assemblers por aquí. 1, 2 y 3 cyclic assemblers. Perfecto. Vale, entonces este vamos a configurarlo para que acepte ítems por arriba y lo saque por el lateral. Este vamos a decirle que acepte ítems por aquí y lo saque por aquí. Y este vamos a decirle que acepte ítems por aquí y lo saque por aquí mismo. Vale, entonces por aquí ME. Vale, viene el cable. No sé si tendré suficiente. No, me va a faltar. Vale. No, de hecho no lo quiero así, lo quiero. A ver. Vamos a ver cómo lo quiero. Esto no necesito aceptar por arriba, porque este lo que va a hacer va a ser craftearnos de madera a eso. Ok. Vale. Perfecto. Vale. Este lo que va a hacer va a ser craftear de madera a boles. Ok. Vale. Y este lo que va a hacer va a ser con los boles y aceptando ítems por arriba, vas a hacer lo siguiente: un export bus aquí y cable. Vale, eso por aquí y por aquí. Perfecto, vamos a coger aquí. Vale, mushroom y mushroom. Perfecto. Vale, entonces tú vas a exportar esto y esto. Vale. Esto tiene un pequeño problema. Esto tiene un pequeño gran problema. Vale, a ver. Mover stacks. Vale. Entonces, schematic, esto, con esto y con esto. Okay.
Vale, ¿por qué no craftea esto? No entiendo por qué no craftea esto. Vale, necesitamos también el liquid transposer. Oh, esto no va a tener potencia, fluid transposer. Vale, suficiente. Vale, voy a ponerlo aquí mismo. Y esto voy a ponerlo así. Vale, ¿esto tiene potencia? Sí. Perfecto, esto sí. Voy a ponerle la salida por detrás. Aquí. Vale, y la entrada por arriba, mismamente. Vale, entonces necesito los item DACs por aquí. No. Bueno, da igual, le pongo así y listo. Y lo llevo aquí. Que no quiero quitar la antorcha. Básicamente. Entonces, esto por aquí. Y por aquí. Perfecto. Entonces, meto un servo. A ver si esto le queda potencia para traerme un servo. Servo, sí. Por aquí me están volviendo locos los slimes. Vale, y esta salida. Vale. ¿Por qué carajo no crafteas esto? A ver, esto con esto y con esto. Ok, no entiendo por qué no funciona esto. Debería funcionar perfectamente. Vamos, esto debería funcionar perfectamente. La receta está bien clara. De hecho, la reconoce. Pero luego no crastea nada de nada. No lo ignore. Ni idea por qué no crastea esto. La idea es que esto craftease un montón de boles. Vale, se estaquean. Pues si se estaquean, fíjate que lo hago a mano. Y me gasta más rápido. Vale. Vale, entonces, si lo puedo hacer a mano. Ah, pero no lo puedo meter al tanque a mano. Qué bien. Ah, que tú tampoco funcionas. En serio. Que no se puede hacer nada con ellos, en serio. No se puede descargar. Anda ya, cuéntame otra historia. Este está más bugueado.
¿Cómo no se va por descargar? En ningún sitio. No lo es, tío. Que de hecho no me lo puedo ni comer. Bueno, estoy a tope de vida. Bueno, voy a correr un poco a ver si me baja la vida y puedo comerlos. Vale. Baja vida. Bueno, vida no, hombre. Hambre. Vale. O sea que sí que puedo comerlo. Pero no puedo descargarlo aquí ni incluir transposer. Bueno, dale un momentito y volvemos. Vale, ves, mira si está bugueado esto, que esto lo reconoce como Hunger Overhaul y esto sí que deja sacarlo como un fluid transposer. Pero esto lo reconoce como Mushroom Steel de natura y no deja hacer nada con ello. El Unifier tampoco puedo hacer nada con él. Porque no puedo crear esto. Con un Bolimurrum, esto me da, en lugar de snacks, me da natura. Un poco rarito. Pues va a ser que nos ha jodido bien. Porque esto me da natura, no me da. Me da Mushroom Steel y debería darme Mushroom Steel de Hunger Overhaul. Es un poco rarito. Bueno, pues la abeja que hemos hecho para hacer esto no nos sirve de nada porque si no podemos sacar ni crear esto automáticamente ni sacarlo de ningún sitio. No nos sirve. Ni idea. Bueno, voy a dejar esto aquí y ya. Y ya que lo vaya haciendo la vaca, total, va a tardar un poco. Y esto lo ha hecho en un día, así que un 2 estará completo, lo que para mañana estará listo. Vale, ¿cómo va esto? 61%. Vale. Tú vas bien, vas bien. Y esto. ¿Te lo ha petado? No, vale. Muy bien, entonces vamos a pedir unos squeezers. Yo creo que con un par va a ser más que suficiente. Vale, unos fluidax. Unos servos. Unos tanques. Bueno, ni siquiera me hacen falta los tanques, no. Vale. Vale, entonces. Vale. Si pongo esto. Por aquí mismo
Vale. Entonces ya tiene potencia y tengo que traer hasta aquí los Milky Drops. Vamos a ver. Tengo 2300. Algo hará. Vale, por aquí. Necesitaba un chest que tengo aquí madera. 8 de madera, 5 y 3, 8. Vale, eso por ahí. Vale, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Vale, perfecto. Y ahora, Fluidax y Tendax. Vale, ahora quito esa conexión por aquí. Vale, eso aquí, eso así, reservos. Aquí. Esto. Sí, fuera. Vale, aquí está empezando a llegar leche. Perfecto, ya tenemos aquí leche. Y simplemente lo que necesitamos es unos fluidax. Aquí, aquí y aquí. Perfecto. Unos servos. Aquí y aquí. Vale, y ponerle aquí que saque. Y ya está. Vale. Muy bien, pues así aumentaremos la producción de leche con nuestra abejita. No es mucho lo que tengo, lo que ha hecho la abejita un día, pero bueno, para algo servirá. Vale, es una pena que no haya funcionado. No sé por qué, porque está bugueado claramente, ¿no? Porque eso está bien. Está bien hecho. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo vamos con...? Ah, vamos a ver si salió el melón ya. El melón. Para terminar ya con esa misión. No sé qué tenga tercera parte. No salió el melón, en serio. Si tienes libre tres bloques. Vale, vamos a ver aquí. No quieres plantarte aquí porque tienes que estar cultivado. Y un poco de bombín porque el melón tampoco crece con esto. Sí, claro que crece con esto. Vale, y aquí debería salir también. Vale, pues nos toca esperar por el melón. Vamos a ver. Entonces, con el watermelon ya estaría listo. Vitamination al 66% todavía. Blood Magic, tenemos que hacer un bloque de Archimago. En el túnel de Orbinar Dislocation. Vale. Vale, lo que nos falta de esto es hacer el bastón super OP. Estos son los magnets. Go with the flow. No, vamos a necesitar un montón de enderpearl líquida. Así que. Vale, ya sé lo que vamos a hacer ahora. Tengo abajo un montón de enderpearls que están haciendo nuestras abejitas. Vale. Entonces, tenía aquí magma crucibles. Sí. Dos magma crucibles. Resto 12 sin llenar. Vale, voy a llenarlos.
A ver si tengo suficiente resto líquido aquí. Vale, ¿y qué más? Ah, tanques, tanques, tanques. Ah, ya que estoy aquí, voy a cargar el wireless. Vamos a ver, tanques. De Open Blocks. Vale, entonces mi wireless ya está cargado. Y mis tubos llenos, vale. Vamos a ver, necesitamos hacer enderpearl líquida para hacer esto, así que vamos a hacerlo, no sé, por aquí mismo puede ser. Vale, vamos a ver. Aquí mismo lo hacemos. Resto por aquí. Vale. Tengo dos magmatic engines. Uno y dos. Perfecto. De momento vamos a configurarlos así. Perfecto. Y vamos a ver. Voy a ponerles aquí directamente unos tanques, vale, perfecto, y esto de regalo. Venga, entonces tengo que traer hasta aquí enderpearls. De hecho, como esto no ha servido de mucho, lo podía aprovechar. Vale, ahora el reciclar ya. Vale, a ver si puedo meter esto en algún sitio. Vale. Vale, entonces, tengo aquí dos cyclic assemblers, me basta con uno. Porque cyclic assembler voy a craftear con esto, ¿no? Vale, voy a ponerlo aquí de momento. Sí, puede craftear con enderpearl líquido. Vale. Entonces, necesitaba otro chest y más cosas. Vamos a ver, chest. Tengo esto petado de mierda. M cable, dame, no sé, 30 por ahí. Vale, entonces, necesito. Llegar hasta aquí con las enderpearls y luego aquí con un positive DAX voy a sacarlas con un servo, como siempre, esto igual que siempre aquí. Vale, esto sin señal y esto así. Vale, esto lo configuraré como entrada por arriba. Y voy a configurar la salida de esto por detrás, que iré directamente al tanque. Muy bien, entonces si yo traigo aquí enderpearls, que tengo 11k, vale, por aquí, esto empezará a fundirlas y a meterlas en el tanque. Perfecto, muy bien. Y entonces, si cojo aquí un fluidac y lo pongo, esto lo va a liar parda. Esto lo va a liar parda.
De momento no lo he liado. Creo que lo he liado aquí. No, vale, porque no está configurado. Esto sí. Necesito unas covers. A ver, creo que tenía covers de cristal en algún sitio. Sí. Vale, esto aquí. Perfecto. Y ahora sí que puedo hacer esto. Esto aquí. En servo. Y así. Vale. Entonces aquí tenemos Resonant Ender. Vale, voy a aprovechar esto. Y necesito un cubo y sandstone. A ver, dame un stack de sandstone y un bucket. Mira, Resonant Ender, perfecto. Vale. Entonces vamos a enseñarle a craftear que con sandstone y Resonant Ender. ¿Cuánta Resonant Ender? A ver. Vale, 250 millibuckets. Hacemos esto. Esto. Claro, no lo guardas, qué cabrón. Vale, vamos a craftearlo igual. Lo que pasa es que, claro, esto no se hace aquí. Esto se podrá hacer. No. Esto habrá que hacerlo con. No, así no se va a poder hacer. Vale, necesitamos otro fluid transposer que está aquí, que sin hacer nada. Vale. Vale, fluid transposer. Ahora recogeré eso. Esto aquí. Vale. Entrada por detrás y llenar. Vale. Y entrada por arriba. Vale. Y esto. Si traigo más enderpearls. Voy a dejar esto aquí ahora mismo para probarlo. Vale, esto las fundirá, aquí se meterán 250 millibuckets y esto empezará a hacer sandstone. Vale, pues tengo que traer aquí enderpearls y hasta aquí tengo que traer sandstone. Así que esto es sencillo. Llevamos 38 minutos. Voy a intentar terminar ya el chest. Tengo un Spore Bus. Voy a necesitar también un Import Bus. Vale. Esto luego lo limpiaré un poco. Vale. Entonces, aquí, este es el lado del M de arriba. Voy a poner aquí un Spore Bus en modo stack. Y necesito un import bus. A ver, esto. Import bus. Vale, por aquí. Vale, entonces quito este cable. Pongo aquí un import bus en modo stack. Vale. Y. Vale, vamos a enseñar a hacer sandstone a esto. Y vamos a decirle que lo cueste y lo envíe para abajo y ya está. Entonces. Sandstone. Vale, así. Encode. Vale. Uno de sandstone. Perfecto.
a decirle aquí que traiga la sandstone. Aquí. Y vamos a ponerle que mueva single items o que los craftee. Vale. Perfecto. Aquí ya tenemos sandstone. Entonces, sandstone. Esto lo podemos quitar ya porque fue un fail. Vale, eso por ahí. ¿Cómo va la leche? Vale, todavía sigue trabajando, me queda poquito. Bueno, lo dejaré aquí montado tal cual está, 57%. Vale, pues nos queda con cable de ME, que lo había pedido ya, ME cable 8. Vale, y dos es por bases, 1 y 2. Vale, entonces aquí un es por base y aquí otro. Y tenemos que conectarlo al sistema de ME que está ahí. Vale, entonces aquí. Necesito sandstone en modo stack. Y Ender Pearls. Entonces, Ender Pearls y Sandstone. Aquí están. Vale. Por aquí, modo stack, Ender Pearls. Vale. Y aquí, modo stack, Sandstone. Perfecto. Necesitamos un importbus también y otro cable por aquí, cable, y yo voy a pedir un importbus rapidísimo. Importbus por aquí, vale, es aquí y está aquí. Perfecto. Aquí salida. Vale, aquí están todos estos llenos. Seguramente porque he metido aquí porquería que no tiene que estar aquí. ¿En serio? Este por ahí. ¿Se me ha roto la espada? ¿O no? Vale. Vale, esto. Por aquí, esto por aquí. Uy, en serio. Vale, la window tiene que estar aquí. Sandstone, ahí, perfecto. Muy bien, pues ya tenemos aquí la Sandstone automatizada. Recordad que estos Ender Pearls vienen de la abeja, así que son prácticamente infinitas, solo llevan tiempo de hacerse, pero bueno, hay 11.000, así que va a haber suficientes como para hacer todas esto que queramos. Además, creo que la misión es poquita, esto la que queremos. Creo que eran 1.000 solo. Esto está en Forgeguardia. Sí, 1.000, vale. No, pues esto mañana está terminado. Y la leche y las murrun también estarán acabadas. 59 y 59 ya van más o menos a la par. Ah, un creeper. What? ¿Dónde ha venido el creeper? Sí, está bugueado. Vale, en este mapa hay muchas cosas bugueadas. Vale, el etanol ya casi casi está completo. Así que para el siguiente capi ya habré completado casi 4 quests porque las abejas están en ello, prácticamente les queda nada. Bueno, al 66% nada, esta no está para el próximo capi.
Porque son un montón de ovejas las que hacen falta. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado el capítulo. Ya sabéis, comentar me gusta favoritos y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!